Un colectivo de mujeres inconforme con el bajo presupuesto designado en el Plan de Desarrollo de Medellín protestó hoy frente a la alcaldía. Otro punto que preocupa es el aumento de los índices de violencia y explotación de la mujer y la falta de compromiso estatal para erradicarlos. Con el lema "El gobierno retrocede, las mujeres avanzamos", líderes de los derechos de la mujer esperan ser escuchadas ante el Consejo para que la mujer tenga más inclusión y participación en la ciudad. Líderes de la protesta piden que el plan incluya programas de intervención para bajar los altos índices de violencia y explotación de la mujer, porque creen que no han tenido el suficiente apoyo por parte del gobierno. Más el tema de violencias contra las mujeres, pues es el más agudo, pero también está el tema económico. Recordemos que las mujeres tienen la más alta tasa de desempleo, están informalizadas, que no haya recursos para el programa, por ejemplo, de autonomía económica de las mujeres. Según la secretaria, el plan de desarrollo para las mujeres es transversal y articulado a otras secretarías. En el plan de desarrollo 2016-2019 del alcalde Federico Gutiérrez, la Secretaría de las Mujeres tiene un presupuesto de un poco más de 40 mil millones de pesos, lo que quiere decir que con esto vamos a hacer varios proyectos para la ciudad y para las mujeres en términos de seguridad, de promoción de derechos humanos y fundamentalmente en articulaciones con las de diferentes secretarías. Las mujeres manifiestan que en la construcción del plan de desarrollo no fueron escuchadas y por eso esperan que el Consejo les brinde un espacio para presentar sus propuestas.